Saludos, queridos seguidores de OCX. El día de hoy trabajaremos en un trasplante de PC, donde cambiaremos un i7-7700K junto a una Maximus 9 Giro por un Ryzen 7-3800X y placa ASRock X570 Steel Legend. Comenzaremos mostrándoles cómo se ve la plataforma funcionando con la combinación CPU-placa Intel. Luego se mostrará el desarme del equipo y cómo se montan los nuevos componentes. Posterior al armado, haremos pruebas de estabilidad con overclock a petición del cliente. Queremos cumplir la meta de 4400 MHz para todos los núcleos de forma estable y con un voltaje inferior a 1,3 V con Line Load Calibration en nivel 2. Este procedimiento será paso a paso para que a todos los interesados les sirva como base. Ya que no es nuestro foco solo mostrar resultados, el proceso es lo más importante. También tenemos que habilitar el RGB para el cooler I/O Deepcool con la bomba y los ventiladores, cosa que no debiera demorarnos mucho tiempo. Así que, sin otro particular, los dejamos invitados a ver este procedimiento. Comenzamos apagando el PC, luego dejamos el switch de la fuente de poder en cero y cable de energía desconectado. Acostamos la torre y la ponemos en sentido horizontal sin tapa lateral. Lo primero es sacar la tarjeta de video. Para este gabinete hay que desmontar un soporte en el panel trasero para tener acceso a los tornillos que firman el bracket. Lo siguiente sería desmontar el cooler I/O Deepcool con un destornillador de paleta, cuidando de no dañar otros componentes. Con el cooler de CPU desmontado, ahora viene liberar la placa madre. Hay que desconectar todos los cables, tales como los SATA de discos duros y SSD, de energía como el 24 pin y 8 pin EPS de CPU, ventiladores de 3 y 4 pin, entre otros. También lo referente al panel frontal como audio HD, USB 3.0, USB 2.0, Power Reset, indicadores de disco duro, RGB, etc. En este caso es recomendable remover el ventilador trasero de 120 mm para que nos dé un poco mayor grado de libertad a la hora de retirar el hardware. Lo último que hay que hacer es sacar todos los tornillos que fijan la placa madre a los stand-off o separadores de bronce. De pasada limpiamos la pasta térmica sobre el 7700K. No hay que olvidar quitar el I/O Shield de la Maximus 9 Giro. Teniendo limpia la base del cooler I/O, solo queda cambiar los anclajes porque estábamos usando los de Intel 1151 y necesitamos usar AM4. No es una tarea muy difícil, pero debemos cambiar ambos soportes removiendo dos tornillos por cada uno y luego reutilizar esos tornillos para fijar el nuevo anclaje. Luego pasamos a la placa madre X570 Steel Legend, donde descartamos todos los accesorios porque no serán utilizados en este momento. Y nos vamos directo a la placa madre, la cual viene protegida dentro de una bolsa antiestática y espuma negra fijada por abrazaderas plásticas. Posicionamos la placa madre sobre su caja y esta última encima del gabinete. Así, rompemos estas amarras con cuidado usando un cortacartón. Con la placa liberada, proseguimos a utilizar nuestro kit iFixit para desmontar el disipador del chipset que deja al descubierto los puertos M2. La idea es instalar tanto las coronas como los tornillos para que estos no se pierdan después. Sería ideal que este modelo los trajera listos desde un principio donde corresponde. Casi se nos olvida mencionar la instalación del procesador, la cual es muy sencilla y solamente tiene una posición lógica. Removemos los soportes para ventilador que vienen con la placa madre y son propios del socket AM4. Luego de sacar uno de estos, ponemos unos adaptadores del cooler I/O Deepcool con doble hilo para evitar que el backplate quede desalineado o se desmonte. Luego procedemos a sacar la parte del anclaje original superior. Procedemos con la aplicación de pasta térmica Kingpin KPX New Batch sobre nuestro 3800X ya instalado. La técnica para esparcirla es la misma de siempre y utilizamos una espátula para cubrir el 100% de la base con una capa lo más delgada posible. Ahora tenemos la placa lista. Ordenamos un poco los cables que quedaron en el gabinete para que no haya roces innecesarios. Nos fijamos que la placa madre está alineada para poder montar los tornillos y fijarla al gabinete. Lo mismo con el I/O Shield que viene incorporado a la placa madre. Instalamos todas las conexiones de la parte inferior correspondiente al panel frontal del gabinete,
y luego vamos poniendo todos los tornillos para fijar la placa madre. Posteriormente instalamos el bloque del water cooling, pero tenemos que tener sumo cuidado de que la base no se desplace, ya que si no puede remover la pasta térmica desde el IHS del procesador, lo que impactaría las temperaturas. Vamos poniendo las tuercas de a una, y si el hilo es muy corto podemos hacer presión desde la parte trasera de la placa madre. La idea es montarlos todos con un par de vueltas, con nuestros dedos es suficiente. Luego procedemos a realizar el apriete correspondiente con un destornillador de paleta, de forma homogénea, siempre en diagonal. Hay que conectar todo lo que fue desconectado, como los cables de energía de 8 y 24 pin. Esta placa tiene conexiones de 8 más 4 pin para CPU, pero con la de 8 pin es más que suficiente si queremos hacerle overclock a un 3700X o 3800X. Si fuéramos a instalar un Ryzen 9, sería más imperativo conectar ese cable de 4 pin de energía. Luego instalaremos las memorias RAM en los deep slots A2 y B2, también coloquialmente conocidos como slot 2 y 4 respectivamente. No habíamos puesto el disipador de chipset y M2 Armor, porque faltaba poner un SSD M2. Lo instalamos, ponemos un soporte y tornillo para que no se mueva y volvemos a poner el disipador encima, teniendo en cuenta que tenemos que sacar un film que protege uno de los thermal pads. Teniendo todo instalado y conectado, solo nos faltaría montar la tarjeta de video para luego conectar ambos cables PCI Express de 8 pin. Hay que fijarse que el puerto PCI Express de 16X esté alineado con el slot de la placa madre. Revisamos que el seguro haya quedado en la posición correcta. Revisamos que todos los conectores estén en sus ubicaciones correspondientes, y si es así, proseguiremos a encender nuestro equipo. Verificamos que esté funcionando adecuadamente. Luego realizamos las pruebas de overclock. Hacemos un recorrido por la BIOS, moviéndonos por todas las pestañas de Main, OC Tweaker, Advanced, Tool, Power Monitor, Security, Boot, Exit, mostrando las distintas opciones. Luego comenzamos a hacer un pequeño overclock donde cambiamos las opciones de CPU Frequency and Voltage Bit Change. Lo dejamos en manual. El Frequency lo dejamos en 4300 y el voltaje BID en 1.2 V. Activamos el perfil XMP de memorias para cargar su frecuencia a 3600 MHz. Luego hacemos un overclock donde fijamos el voltaje en 1.25 V y el Line Load Calibration en nivel 2. Por último, nos vamos a la pestaña de Hardware Monitor y fijamos todos los ventiladores a su máxima velocidad. La razón de esto es que el gabinete no tiene un flujo adecuado para los ventiladores del radiador, así que estamos obligados a sacar el máximo desempeño de esta forma. Luego volvemos a la pestaña de OC Tweaker y hacemos un guardado de nuestro perfil. Esta es una instalación limpia de Windows 10, o al menos así se ve, por lo que no consideramos necesario formatear. Tenemos que descargar algunas aplicaciones necesarias para monitorear y verificar que nuestro overclock a 4300 MHz es estable, para luego proseguir al de 4400 MHz, que sería nuestra meta impuesta por el cliente y, como no, un desafío para OCX Chile. Ya teniendo instalado CPU-Z y Benchmade, proseguiremos a hacer pruebas en Cinebench R15, una prueba que siempre se realiza para calentar motores y darnos una idea de la estabilidad de nuestros componentes. Ejecutamos varias veces este programa de forma sucesiva para que nuestro CPU no tenga descanso, donde se alcanzan temperaturas de hasta 73 grados Celsius, nada mal. Luego hacemos lo mismo pero con Cinebench R20. Lo ejecutamos al menos 2 o 3 veces y vemos que las temperaturas se incrementan un poco más, llegando a los 78 grados Celsius, muy cercano de la barrera de los 80 grados Celsius, donde obviamente no queremos alcanzarla bajo ningún punto de vista. No todos los procesadores son capaces de ejecutar y terminar la prueba de Cinebench R20 a la primera, y mucho menos ejecutarlo varias veces, como en este caso, así que eso nos da una buena impresión de la estabilidad de nuestro sistema. Habiendo terminado todas las pruebas de estabilidad con Cinebench R15 y R20 para 4300 MHz con 1.3 V y Line Load Calibration en nivel 2, siendo 1 el nivel más alto y 5 el nivel más bajo,
Volvemos a la BIOS, pero esta vez configuramos el CPU a una frecuencia de 4400 MHz, que como hemos mencionado anteriormente, es lo que nos impuso el cliente y, como no, el desafío. Sin embargo, mantenemos el mismo voltaje de 1.25 V, algo bastante temerario. Y luego procedemos a hacer las mismas pruebas, ya estando en Windows, de abrir CPU-Z, Core, Temp y Benchmade. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a ejecutar Cinebench R15, sino que pasamos directamente a ejecutar Cinebench R20 para ver todas las pruebas de forma seria. Habiendo hecho las pruebas, volvemos a la BIOS y subimos un poquito más los voltajes de B y D y de Core Voltage, más que nada pues, como una precaución. Así que esas serían las pruebas de Overclock. Ahora los dejamos invitados a ver cómo quedó el computador terminado, con su RGB activado, aunque no sincronizado. Desde ya nos despedimos, esperamos que les haya gustado el video. Si les gusta el contenido de este canal, les agradeceríamos si pudieran suscribirse, dejarnos un like o algún comentario. Así que nos vemos en una próxima revisión. Saludos.